Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to talk about idioms. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de expresiones. Antes de continuar, quisiera comentarles que aquí en la descripción van a encontrar un menú de los apartes del video. En cada video vamos a estar hablando acerca de las expresiones en inglés, qué son las expresiones en inglés. Vamos a aprender una nueva expresión. Vamos a ver cuál es el origen de la expresión, el significado y ejemplos. Así que todos estos apartes los pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pueden ir directamente a la parte que les interese, o si quieren pueden ver el video completo para mucha más información. Y también, antes de continuar, los invito a que, si les gusta este video, le den like. Y por favor, compartan con sus amigos en sus grupos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir apoyando el crecimiento del mismo. Así que empezamos hablando acerca de las expresiones. Primero, para entender las expresiones tenemos que entender que hay algo que se llaman frases. En los idiomas, en cualquier idioma, las frases existen y las frases son un conjunto de palabras en un orden determinado que transmiten determinada información. ¿Qué es lo interesante? Que una frase, cuando yo escucho o leo una frase en un idioma, la frase tal cual como está organizada transmite una información. Es entendible. Ejemplos de frases. Mi nombre es Miguel. Eso es una frase que se entiende. En español se entiende. En inglés sería My name is Miguel. Esa frase cuando yo la escucho, yo la traduzco y la entiendo directamente. Frases del tipo ¿cómo estás? How are you? Son frases que cuando yo veo esa secuencia de palabras, la entiendo sin ningún problema. Entonces, esas son las frases. Y el idioma, cualquiera que sea, está repleto de frases. Ahora, también existen las expresiones idiomáticas. Las expresiones, o en inglés se llama idioms, que son frases también, pero que generalmente, cuando yo las leo, no las entiendo directamente, suenan raro, puede que no tengan sentido y definitivamente en su generalidad nunca transmiten literalmente la idea de lo que se quiere decir. Entonces, haciendo un ejemplo de una expresión en español, aquí en Colombia hablamos acerca de echarle los perros a alguien. Echarle los perros a alguien, cuando yo escucho esa frase, echarle los perros, yo me imagino que es coger unos perros y tirárselos encima. Esa sería la traducción literal. Pero eso no es el significado de la frase. La frase, que en este caso es una expresión idiomática, echarle los perros, significa coquetearle a una persona. Entonces, por ejemplo, dice, mira que Jorge le está echando los perros a María. Quiere decir que él anda detrás de María con una intención romántica, coqueteándole, hablándole bonito para cortejarla. Y esas son las expresiones. Entonces, las expresiones o idioms, las expresiones idiomáticas, son frases cuyo significado puede sonar extraño cuando lo traducimos, puede que no tenga sentido, pero que generalmente quieren decir algo, tienen una intención, tienen un significado real. Y estas frases, estos idioms, generalmente sus significados son debido a entornos culturales, cuestiones que son relativamente con la cultura. Así que es posible que, por ejemplo, si aquí en Colombia nosotros usamos echarle los perros a alguien, en ese sentido, en México puede que sea diferente, y en España puede que sea diferente, y en Argentina puede que sea diferente, porque esa es una expresión muy de nuestra cultura. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos videos es que vamos a ir aprendiendo expresiones una por una. Vamos a ir viendo una cantidad de expresiones. Yo creo que alcanzaremos a cubrir unas 100, 200 expresiones. Y vamos a verlas alfabéticamente. Vamos a entender su significado y otras cosas que ya vamos a ver en el video. Así que arranquemos con la expresión del día de hoy. La expresión cross your fingers es más bien como una frase también porque nosotros la traducimos exactamente igual. Cruzar los dedos. Cross your fingers. Cross your fingers, que traduce literalmente eso, es una manera de desear suerte. Para que algo salga bien, para que el resultado sea favorable o de expresar que uno espera que hayan buenos resultados en alguna situación. Tal como en español, cross your fingers. Se cree que en inglés el origen de la expresión viene de creencias de la antigua Grecia, que es un gesto de cruzar los dedos de las manos para proteger a la gente de malos espíritus, todas esas cuestiones. Se cree que en la época cristiana el gesto se transformó para hacer la señal de la cruz con la mano y pues para desear buena suerte. Y con eso, cross, la cruz de los dedos, se convierte en un deseo bueno, de buena suerte para las personas. En español lo usamos tal cual. Entonces, como podemos ver, cross your fingers for me, I have a job interview tomorrow. Cruza los dedos por mí, que tengo una entrevista de trabajo mañana. I'm crossing my fingers that my flight won't be delayed. Estoy cruzando los dedos para que mi vuelo no se retrase. Let's cross our fingers and hope for the best. Crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Y terminamos con I always cross my fingers when I play the lottery. Siempre cruzo los dedos cuando juego la lotería. Así que cross your fingers, cruzar tus dedos, tal cual como en español, muy fácil, pero obviamente usual en inglés para que la practiquemos mucho, la asimilemos y la incorporemos en nuestra práctica y uso diario. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea consiste en, obviamente, poner en práctica esta expresión. Empezar a utilizarla en diferentes contextos y estar muy pendiente en tu práctica del listening, ya sea viendo las series, haciendo escucha pasiva, escuchando noticias, viendo películas en cine, hablando con hablantes nativos de inglés, estar pendiente en qué momento se utiliza esa expresión. Entonces ya saben que la expresión consiste en escucharla, aprender a identificarla, asimilar su significado y por lo tanto también poderla usar correctamente. Así que espero que esto haya servido. Si tienen dudas, recuerden repetir el video cuantas veces sea necesario y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerden también, una vez más, si les ha gustado este video, darle like, compartir con todos sus amigos y en sus grupos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente. También les permite participar en las clases en vivo que hacemos los jueves y los sábados, 8 de la noche, hora Colombia, y también nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes y espero que ustedes sigan aprendiendo, sigan estudiando y sigan metiéndole ganas. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.